Pero pasar una idea de cómo trabajamos y cómo es el básquet que hacemos en Flamengo y Brasil. Creo a todos los peruanos que cuando vienen a Flamengo, creo que la primera persona que piensan es de Paulo Guerrero, ¿no? Esa es la verdad, el fútbol de Flamengo. Paulo Guerrero, que es una persona, casi no tenemos mucho contacto porque el fútbol, el básquet se entrenan en sitios diferentes en Río. Pero lo que escucho hablar, las personas que están muy cerca de él, dicen que es una persona increíble, una persona que es fantástica. Entonces, por ahí se puede respetar, es un ejemplo de persona que representa muy bien el país de ustedes, el Perú. Entonces, vamos a intentar hablar ahí un poco español para pasar una idea de qué hacemos en el básquet de Brasil y específicamente el básquet de Flamengo. Bien, la idea de pasar ahora es cambiar la información, no solo que yo hable a vos, pero que ustedes también puedan hablar sobre lo que quieran. Pero poner ahora una idea de cómo jugar la primera parte de la ofensiva, ¿eh? Y cómo hacemos nosotros esta parte ofensiva, de cómo empezamos. A mí me gusta mucho hablar de que Flamengo, que intento poner un poco ahí este año que estoy más en Flamengo, un equipo de los últimos 4 años ha ganado la liga local, que es una liga muy buena, la Liga de las Américas y la Copa Intercontinental, que fue un logro increíble para el básquet de Brasil. Desde el 2004 estoy en la selección de Brasil como asistente. Los últimos Juegos Olímpicos estuvo con Rubén Mañano, antes con Moncho Monsalve y antes con Lula Ferreira, son los entrenadores que desde 2004 están entrenando la selección de Brasil. Me quedo muy contento por hacer parte de este grupo y de este proceso para desarrollar un poco de qué puede hacer por el básquet de Brasil. Entonces, lo mínimo que pienso que puede hacer es pasar a los otros un poco de la experiencia que tuvo con este proceso de Brasil y de Flamengo. Me gusta mucho hablar de que la ofensiva empieza por la defensa. Básquet es un juego muy dinámico, entonces de ataque y defensa. Pero a mí me gusta decir que el básquet es un juego de defensa y ataque. Porque me gusta mucho empezar el juego, que hablo mucho de detrás para adelante. Entonces empezamos a poner el foco en la defensa y de ahí empezamos a atacar. La manera más fácil de atacar me parece que es como tener una superioridad numérica, ¿sí? Entonces, si podemos atacar 2 contra 1, mucho mejor que atacar 2 contra 2. Si podemos atacar 3 contra 2, 4 contra 3, 5 contra 4, mucho mejor que atacar 5 contra 5. Entonces, la idea que tenemos es de que para que eso pueda suceder, tenemos que defender y de atrás para adelante. Que hacemos buena defensa, podemos correr bien la cancha. Esta es la idea. ¿Quién estuvo en el partido ayer? ¿Alguno de ustedes estuvo en el partido? Sí, bueno, pues el partido fue muy bueno nosotros. Para que entiendan bien por qué también me gusta hablar de este tema, porque empezamos a entrenar hace una semana. Este equipo empezó a entrenar, tenemos creo que 5 sesiones de entrenamiento. Algunos del equipo quedaron como 5 jugadores, que son los jugadores adultos, y los otros todos son que hacen parte del proceso del club. Entonces son jugadores jóvenes que hacen parte de sub-19, sub-17, sub-22, que hacen parte del equipo adulto ahora. E entrenamos juntos creo que 4 o 5 sesiones de entrenamiento. Pero la idea de juego que quiero pasar a ustedes, me gustó muchísimo ayer, la dinámica como se juega. Entonces muchos, cuando creo que cuando miraba el partido, vio cómo llegamos jugando con bloqueos, y llegamos jugando haciendo mucho de la intensidad ofensiva, en situaciones de 2 contra 1, aprovechar la llegada de la ofensiva. Entonces eso me gustaría hablar de cómo hacemos, porque esta es la idea que tengo de ataque. Entonces empezamos por la defensa,
que defendemos, tenemos estrategias defensivas y de ahí empezamos a atacar, buscando siempre la superioridad numérica en primer punto. ¿Tá? El primer punto que me gusta usar es cómo llegamos a jugar. ¿Tá? Entonces quiero pasar primero, antes de usar los chicos, tener la idea de que primera parte, la superioridad, logramos eso con la defensa. Después llegamos jugando ya de una forma de que no está tan preparada la defensa, porque imagina, si un equipo ataca y sale el tiro, ¿de qué se preocupa este equipo que atacó? Algunos al rebote y otros equilibrio defensivo, ¿sí? ¿Me sigue o no? ¿Quién hace el equilibrio defensivo? Generalmente los pequeños, ¿sí? Imagina si podemos correr, si nuestro grande llega, va a atacar contra quién posiblemente, pequeños, y ahí entonces empezamos a tener un poco de ventaja. Contraataque y superioridad, llegar jugando con la defensa no tan organizada, el 5 defendiendo al 5, el 4 defendiendo al 4, el 3 defendiendo al 3, ¿eh? Y ahí tener ventaja sobre eso, mismo que sea 4 contra 4. Para mí la idea es que 3 contra 3, 4 contra 4 es como si fuera una superioridad. ¿Por qué crees que pienso así? A ver, espacio. Lógico, espacio. El espacio ayuda muchísimo en el ataque, muchísimo. Y hoy que creo es que hay una pelea por el ataque y la defensa por el espacio. La defensa intentando sacar el espacio del ataque, el ataque ganar el espacio de la defensa. Entonces cuando atacamos 3 contra 3, 4 contra ataque, 4 contra 4, ya se puede tener una ventaja. ¿Ah? Entonces llegamos jugando, contraataque, superioridad, transición, y ahí podemos armar sistemas. Que la verdad es que 5 contra 5, los sistemas, me gusta usar los sistemas y llegar jugando. No que estén todos parados, uno ahí, otro ahí, otro ahí. Se puede adaptar para que llegue. Eso es la idea que vamos a tener ahora. ¿Está bien? Entonces, estas partes. Entonces, superioridad, después llegar jugando y sistemas. ¿Está bien? Bien, vamos a los chicos acá. Sí, vamos a venir primero. Primero voy a hacer un ejercicio para que tengamos la idea de cómo aprovechar el espacio de jugar con ventaja numérica, ¿tá? Con superioridad numérica. Superioridad numérica, ¿bien? Me gusta llamar este ejercicio de 11, porque al mínimo que es necesario para hacer este ejercicio es 11 personas, 11 jugadores, ¿bien? Entonces ponemos dos en la defensa, uno acá, otro más atrás, uno
aquí delante, una aquí, otro más atrás, eso allí, los tres que van a atacar, los tres que van a atacar, uno, dos, tres, bien, simple, un balón solo, y seguimos jugando siempre, bien, vamos a poner como 7 segundos. 7 segundos. ¿Por qué poner tiempo 7 segundos? Porque es la realidad del juego. Se juega tener la oportunidad de jugar 3 contra 2 como está acá. ¿Cuánto tiempo piensas que va a perdurar 3 contra 2? Porque van a volver a la defensa. La defensa va a volver. Entonces va a llegar 3 contra 3, 4 contra 3, 4 contra 4. Entonces ponemos para que tome decisiones en tiempo corto, ¿tá? De una forma organizada. Vamos a atacar siempre 3 contra 2, ¿bien? Por 7 segundos. ¿Tá? Después que tirar 7 segundos, cualquier de los 5 de ataque y defensa que tomara el rebote, se va a atacar para el otro lado. Uno de cada lado va a salir para atacar. Siempre quien está fuera va a salir para atacar después del rebote. ¿Con quién? ¿Con quién agarró el rebote? ¿Está bien? Con el balón, si cayó el balón, ¿quién toma el balón? Corre. Los otros dos defensas están jugando 3 contra 2 de los 5 que tomaron el rebote, ataca para el otro lado, toma los dos que van a salir corriendo. Esta es la idea. ¿Todo bien? Tiro, chicos, ¿entendieron? Bien. Vamos. 7 segundos, ¿eh? Para la cesta. Vamos. 7. Oh. 6. 5. 4. 3. 2. Bien, salí, salí. Tarea, pero no sabemos muy bien de cómo hacer. Entonces yo pongo una cosa muy importante, muchísimo importante, que tengo como idea y que intento pasar a los entrenadores, a los jugadores. No es más importante o qué hacer, pero cómo hacer. O qué hacer, miremos la internet, millones de maneras de jugar, millones de ejercicios, pero ¿cómo? Y ahí entonces está la importancia del entrenador. El entrenador, el profesor, no es solo importante para dar el ejercicio, para que digan, hagan eso, pero enseñar cómo hacer. Y ahí está toda la importancia del entrenador. ¿Cuántas veces escuchaste a mí, a este equipo ahí, no tiene lectura de juego? Sí, es verdad, pero ¿o qué enseñaste para que tenga lectura de juego? Yo soy muy crítico y muchas veces en Brasil me pega mucho, porque hablo directo a los entrenadores. Hablo directo. Digo, ¿quiere que mejore las cosas para vos? Haga las cosas mejor. No espere que otros te den las cosas. Hacer, porque de hablar cualquiera puede hablar. Y ahí está la diferencia de la calidad del entrenador. Ahí empieza la diferencia. Muy bien, acá vemos los chicos corriendo. Entendieron bien el ejercicio. Tiraban en 7 segundos, pegaban el rebote y corrían para el otro lado, 3 contra 2. Pero ¿cómo atacaban? ¿Cómo atacaban?
Agora então, poder me ensinar um pouco como aproveitar melhor o espaço. Correndo o mesmo exercício, mas como fazer uma produtividade melhor. Vai vir atacar aqui, sim? Verdade? Quem está aí? Um, dois, três. Bem. Quando chegamos, quando salimos, primeira coisa, como correr? Porque eu que abri para eles. Estão fazendo o que abri para eles. Estão fazendo bem porque o que abri para eles fazer, estão fazendo. Peguem o rebote e corram. Estão fazendo isso, de gente. Mas como correr? Bem. Quando tomar o balão, mira. Estão praticamente 3 contra 2. Bem? Então se correm, se correm, já vão ter um bom passo. De passar aí, passa para aí. Bem, bem. Vocês vão defender, sim? Alguém tem que vir defender acá. Bem. Eu digo assim, quando passar na superioridade, passe, apoie o passe. Apoie o passe. Se estamos com a superioridade, quem recebe o balão acá, não pode passar o balão para trás. Por quê? Porque de atrás vem a defensa. Se perde o tempo, o espaço e ajuda a defensa. Então temos que atacar. Para receber o balão, temos que atacar. Para que involucrar esse defensor. Se está atacando, bem. Apoiando o passe. Apoiou o passe. Sim? O que queremos acá? Uma situação de 2 contra 1. Se logra romper, aqui pode elegir quem quer. E aí ponemos algumas regras. Sempre. Se apoiou o passe, quem está mais cerca, sigue apoiando. Se o outro, sigue com a linha de passe. Este que está lá pode elegir quem quer. Se vê que este passe está, não está bem, porque este pode defender este passe, este está involucrado com ele, este passe de atrás, tá? Então, atrás, todo lado. E aí criamos praticamente um outro exercício que podemos como, usar como acalentamento, como preparação para a prática de 3 contra 0. Venimos a passar, corte, corte, e aí vai elegir o que quer. Isso. E acá entrenamos isso. Porque, outra coisa, se digo a ele, fazer isso, como fazemos isso? Pode passar acá ou pode passar acá? Qual a pergunta que abri que temos que fazer? Como? Enseñamos então a técnica de como fazer. Se venimos por la derecha, ¿sí? ¿Qué enseñamos la bandeja de derecha? Derecha, izquierda, ¿sí? Bien. Para usarla, el pase atrás. Venimos, derecha, izquierda. ¿Sí? Bien. Derecha, izquierda. ¡Pum! Pase atrás. Otra vez. Porque no se pierde, no se pierde el tiempo. ¡Pum! Passe atrás. Acá se logra muitos tiros. Muitos tiros. Solo, solo, solo. Porque já se sabe, a defesa já se sabe que o lado oposto se viene a ajudar, pero que se usa muito isso. Quando se rompe por el fondo, aí um passe acá para um tiro. Então se pode elegir. Se corta acá, aí tem um tiro. Bien? Todos, todos, todos. Bien? Entenderam bem isso? Okay. La defensa. Mira, vamos a hacer lo mismo ejercicio. Lo mismo. Ahora con algunas cosas que pasamos para que pueda hacer. ¿Está? Va, vamos. ¿Va? Bien, salí, salí. Vamos, vamos. Ahí, para. Bien. Para.
Parou? Bien. Otra cosa es, si queremos correr, vení los tres que atacaron para allá. Los tres que atacaron para allá. ¿Quién fue que atacó para allá? ¿Quién salió con el balón acá? Vení. Yo dice que tenemos un tiempo, ¿no? 7 segundos. Tenemos que ser rápido para eso. ¿Cómo crees que el balón llega más rápido a él? ¿Así? ¿O así? ¿Cómo llegamos más rápido? Sí. Entonces, si él corre, y nadie me defiende acá, y nadie defiende a él, que el balón llegue ahí. Después que pasamos, ¿qué hacemos? Apoya el pase. ¿Quién recibe? ¿Qué hace? Romper, jugar. Yo ya tenía ahí la idea. ¿Está bien? Tranquilo. ¿Quién agarró el rebote ahí? ¿Quién agarró el rebote? ¿Quién tomó el rebote? Vos, salí, para allá. Vamos. Pase. Apoya el pase. Para. Eso que hizo, una cuestión de práctica. Al principio le dije, no voy a dar un entrenamiento, me ayuden a pasar una idea. Porque eso que hacen, mis jugadores hacen lo mismo. Porque tienen el hábito de hacer eso. Pero cuando se empieza a pasar, a apoyar el pase, se crea un espacio. ¿Está bien? Porque le puede romper, le puede pasar de vuelta o pasar ahí. Involucra la defensa para que tenga que defender 2 contra 1. ¿Bien? Siempre cuando pasa a la frente, pase, apoya el pase. ¿Qué apoyar? Seguir el pase. Pase, seguir el pase. ¿Bien? ¿Está bien la defensa? ¿Quién es primero? Fue. Bien, voilà. Para. Recién hablé. Pero eso es una cuestión de practicar. Y ahí entra la capacidad del entrenador de pasar la idea de que puedan hacer. Dice, era al principio. Hay que parar 50 millones de veces. Para. Decir, mira, cuando pasar, cuando se está libre, se está solo, que pase el balón, que siga, no llegue. ¿Quién dijo que hay que pasar solo después que pasar la mitad de la cancha? ¿Quién habló eso? Nadie habló eso. Entonces, tomó el balón acá, mire, está solo, pum, meter el pase. ¿Está bien, chicos? Todos, ¿quién tomará el balón? Seguro que uno de los dos, van a estar solo, pasar y apoyar el pase. ¿Bien? Va. 6, 5. El brasileño, ¿eh? Está metido. Ahí, listo. Seguí. Mira. ¿Qué pasa? Es que tenemos que también trabajar la técnica, el pase, el fundamento. Se sabe cómo hacer, pero tenemos el fundamento, es obligatorio. Muy bien. Rebote. Bien, muy bien. Salí. Vamos, acá. Guardar el pase. Bien, muy bien. Pará. Bien. Muy bien, 3-4 veces ha mejorado mucho. Muy bien, ha mejorado muchísimo. Muy bien, hacemos un poco diferente ahora. Tres en la defensa. 4 acá para atacar. 4 para atacar. Ahora, solo una hilera acá. Para acá, solo uno para acá. 4 para atacar. La misma
El mismo ejercicio, pero ahora 4 contra 3. Bien. Y si logran defender, van a atacar. ¿Con quién? Para hacer el cuarto. Tienen que estar ahí arriba. Si logran hacer canasto, atacan para el otro lado. ¿Entendieron bien? Tranquilo. Si defienden, van a atacar al otro lado. Uno más y ahí está bien. ¿Bien? Bien, chicos, vamos. ¿Miren todos? Bien, vamos. Ahora pueden poner 10 segundos. Muy bien. Bien, para el otro lado. Vamos, corremos, corremos. Vamos, vamos. Pará, 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 pará. Los mismos 4 atacan para el otro lado. Solo van a parar de atacar si no meten el balón. ¿Está bien? Tranquilo. Vamos. Bien. Los 3 más 1 arriba. Los 3 más 1 arriba. Vamos. 4 contra 3. Vamos. 10, 9, 8, 10, 6, 5, 4, 3. Bien, salí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salí. Vamos. Bien, ok, ok, para, stop, 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 para. Bien, volvemos a correr, solo a correr. Intentamos organizar un poco más. Bien. Ahora empezamos a poner una tarea un poco más, que tenemos que ver quién está jugando, no solo correr. ¿Quiénes son los 4 que están atacando acá? Vení los 4 acá, vení los 4. ¿Cuál es blanco? Blanco, blanco. Bien. No, no, está aquí, aquí, acá. ¿Cómo corremos? Después van a correr los 4. Los 3 que están defendiendo. 1, acá. 2, en la línea de tiro libre. Y otro 3 abajo. Vení. Salimos del rebote. Vení, vení atrás. Ahí. El primer grande que llega, el primer grande que llega, se mete abajo del canasto. No sé si él puede ser, porque acá tenemos dos grandes. Imagina que tenemos un buen equipo que corre bien con grandes. Pero los grandes correr. Los dos llegaron antes. Raro, pero se puede suceder. Si sucede eso, muy bien. El sueño de entrenadores, que los grandes corren. Ayer nuestro grande corría. Muertos. Pero no solo nosotros, creo que de todo. Por la actitud, por el tiempo que estamos entrenando. Pero intentamos correr. Eso hay que motivarlos a que sigan haciendo. El primero que llega, ahí. Y después, los otros 3. ¿Acorda cómo jugábamos? 3 contra 2. Lo mismo. Vení. Abierto para ocupar el espacio. Y ahí empezamos. Pasar el balón. Caminando, listo, ahí, mira, bien, apoya el pase, bien, apoya el pase, y ahí está. ¿Sí? Y ahí está. Este que está acá, se fue. Va a tener un defensor acá. ¿Sí? Vení. Pasar el balón. Apoya el pase. Espera, apoya el pase. Bien, está acá. Mira qué sucede acá. Primero que para entrenar eso, se puede entrenar también la defensa.
¿Qué acostumbramos a hacer cuando tenemos una inferioridad numérica en la defensa? Defendemos zona. A mí no me gusta eso. A mí no me gusta todo, zona. Podemos defender de quién va a estar solo. ¿Quién va a estar solo? El lado opuesto. ¿Sí? El lado opuesto se queda solo, porque es pase más difícil. Y un pase que se logra hacer, se da tiempo para la rotación defensiva. Y tenemos que dar para el equipo que está atacando la cosa más difícil. La cosa más difícil. Este pase es lo más fácil. Este pase es lo más fácil. Entonces, podemos también con este ejercicio trabajar la defensa de inferioridad. Tres cuartos, allí. Línea de pase. Ese está ahí. Bien. Me dice, no, pero ahora va a tener un pase muy fácil acá. Pero si está haciendo con que no tenga este pase tan fácil. Aquel pase no es tan fácil así. Y cuando llega jugando todavía más, porque tiene que llegar, ya tiene que tener un poco más de calidad para hacer eso. ¿Está bien? Otra cosa, tenemos que pensar también que la realidad del partido no es esa. Va a venir el cuarto defensor, va a venir el quinto defensor, y se puede defender eso. ¿Qué hacemos después? Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo la recuperación de defensa. Si atacamos, saliendo de acá de rebote, 4 contra 3, y poniendo el cuarto jugador para volver, ¿para dónde vuelve ese cuarto jugador, el último hombre? ¿Dónde va ubicarlo para que tenga que correr? Para el lado opuesto. ¿Por qué? Si es todo defender el balón, este que está por último, llegando a la recuperación de defensa, al lado opuesto del balón. ¿Está bien? Entonces, este pase no es tan fácil así. ¿Bien? Pero, lograron pasar. ¿Sabí? ¿Vení? El balón se mueve. Todos se mueven con el balón. Todos se mueven con el balón. ¿Está bien? Y ahí, apoyar el pase. Eso. Muy bien. Muy bien. Bien, bien. Bien, para. Otra cosa importante, apuntar. Si tenemos superior, no sé si tirando, pero 1 contra 0. Ahí se aprovechó bien la superioridad numérica. ¿Bien? Bien, chicos. Bien. Vení todos. Solo 5, queda una fuera. Solo 5, bien. La línea de tiro libre, la línea de 3 puntos. Ahí, bien, ahí. Bien. Creo que todos ya hicieron eso. Creo que todos ya hicieron este ejercicio. ¿A quién jugar? ¿A quién yo lanzar el balón? Corre hasta el fondo para volver. ¿Está bien? Y seguir defendiendo. Ustedes van a defender. Cuando pasar el balón, van a atacar. Todos. Por un momento, ataquen. Ataquen. Caminando, ataquen. Para allá. Ataquen. Por un momento, ¿cómo quedó acá? 5 contra 4. ¿Bien?
el primer grande que corrió más abajo del canasto. El otro abierto, íbamos a ocupar el espacio de cuatro abiertos. Siempre entendiendo que pasamos, apoyamos el pase. ¿Está bien? Volvemos. Bien, preparados. Vamos. Corre, 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 corre. Ahí, para, para. Bien. Está ahí la prueba de que hablé antes. Y ahora la realidad del partido. Se venimos. Pum, 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 pum. Va a venir el otro defensor. ¿De qué logramos en la defensa? Para tener una superioridad, ya se perdió. Pum, pum, pum. El pase es mucho más rápido de llegar de que el dribble, de que el bot. Mucho más rápido. Entonces, si vemos a frente, hay que pasar. ¿Bien? Vamos a ayudar un poco a la organización. ¿Qué son los grandes? Bien, uno ahí, otro por último. Dale tres pasos adelante. Dale tres pasos adelante. Tres pasos adelante. Eso, mamá. Eso, ahí está bien. Ahí, está bien. Voy un poco más. ¿Bien? Ahora creo que podemos correr un poco más. Un paso más. Un paso más. Está bien. Sí, creo que es mejor. Sí, podemos coger. Bien. ¿Quién toma el balón y quién está de frente? Corre la línea de fondo. Bien. Y vuelve. Vamos. ¡Fue! Eso. Bien. Ahí, bien, pará. Bien, ¿qué pasa ahora? Eso es una cosa que tenemos que trabajar mucho, por la cuestión del espacio. Vimos que terminaron casi todos en la pintura, casi todos. Esa ocupación de espacio. Seguro que no tiene el hábito de ocupar bien el espacio. Eso hay que trabajar. Son cosas que tenemos que trabajar. Eso no se pasa del día para la noche. No, ese es trabajo, el hábito. Yo leía un libro, una curiosidad. No sé si hay acá, pero se llama La fuerza del hábito. Es un libro que se habla de cómo, ¿qué es el hábito? Y decía que para crear un hábito hay que hacer la misma cosa muchísimas veces para crear un hábito. Y ahí se creó un hábito. Este hábito que creaste no se acaba más. No se apaga. No, vamos a cambiar el hábito. No se cambia el hábito. No se cambia el hábito. Eso es imposible. Estudios dicen eso, que no se cambia el hábito. Se crea un nuevo hábito. Con la cosa que quiere, que sea más fuerte de que el hábito que tenía. Un ejemplo muy... Si le gusta chupar, ¿no? Bien, pero está ahí siempre. Y no quiere más. Hay que crear un otro hábito. Pero, si este otro hábito más saludable se deja de hacer, empezarle otra vez a mirar y chupar un poco, va a volver. Porque el hábito ya está. El hábito ya está. Ya está. No se acabó el hábito. Hay que crear un más fuerte. Es lo mismo que pasa acá. Ah, es muy fácil ahora para el entrenador quedar acá. No, qué chicos, no saben nada. Son tapados. Se te mete todo ahí. Pero está bien. Se habla mucho de lectura de juego, ¿no? Lectura de juego. Es lo mismo que quien no sabe leer y se da alguna cosa para que lee. Mira, lee. No, no entiendo nada. Lógico, no entiende nada. Nadie lo enseñó a leer.
Esa es la tarea del entrenador. Porque para el entrenador la muleta, muleta, ¿no? Se dice, ¿no? La apoyo, que pone la muleta de otro. Muleta. La muleta es de que siempre el otro, o la municipalidad, o la FIBA, o la liga, o el club. Nunca el entrenador, ya perseveró eso. Nunca el entrenador. Ella no tiene culpa de nada. Pero de acá adentro, para enseñar, no viene el FIBA, no viene la liga, no viene la municipalidad. Está los jugadores, el entrenador, hace lo que quiere. Entonces pensar de acá de dentro afuera, no de fuera de dentro. Es muy fácil decir que no, a la Copa de la FIBA, la Copa de la Municipalidad, no me dan eso, no me dan aquí. Buscarle. Es muy fácil no tener y no hacer. Más difícil, pero el logro y el sabor de eso es mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Ya perseveran. ¿Conoce a alguien que logró algo, una conquista, ¿no? Nosotros decimos conquista, pero un logro que está marcado, que siempre va a acordar, que no sea difícil? Nosotros logramos ganar a Maccabi Tel Aviv y salir como campeón intercontinental. Creo que solo dos equipos en Brasil pasaron eso, y tres en el mundo que son de básquet y de fútbol, que es el campeón del mundo: Barcelona, Real Madrid, Flamengo. Y nos tocó eso. ¿Sabes que fue fácil? Si no, dos partidos con Maccabi. Primero con Maccabi, bien. Pero no son dos partidos. Porque para llegar a jugar con Maccabi, ganamos la Liga de las Américas. Invictus. Ganamos la Liga de las Américas. Y para ganar la Liga de las Américas, tuvimos que ganar la Liga Nacional. Entonces no fueron dos partidos con Maccabi. Y se hace que va a salir de la cabeza. Sí, no. Eso, no, jamás. Porque nosotros sabemos la dificultad y qué logro fue que tuvimos. Entonces, cuando empezar a poner no, porque no puedo por eso, no puedo por aquello, piensa que puede. E intentarlo hacerlo todo que puede, todo. Y después, bien, a ver, intentarlo en otra cosa. Pero primero, intentar todo que puede vos, y después el otro. Por eso, acá hay que trabajar eso, hay que enseñarnos de que el espacio ayude al ataque. ¿Está bien? Bien. ¿Quién llegó al grande que llegó primero? Ponerle abajo. Sí. Eso. Ahí ya empezamos un poco más de llegar jugando. La primera parte hablamos del contraataque, de superioridad. Ahora ya empezar a llegar jugando. Uno atrás. ¿Quién quedó por último? Sí. Eso. Apoyar el pase. Apoyar el pase. ¿Quién defiende? Oh, bien. Porque él va a volver al otro puesto, ¿sí? Bien. Acuerda que hablé que siempre cuando recibe el balón, ¿qué va a hacer? Atacar. Eso. Apoyar el pase. Bien. Tiene el espacio. Ahí. Ahí creo que está bien. Porque este espacio es más difícil para que venga. Que se viene acá es más corto. El espacio es más corto. Por acá va a tener que correr un poco más. Si se rompe por el fondo, tiene este espacio. ¿Está bien? Si hace eso, para. Hacer lo mismo. ¡Pum! ¿Está? Para. O acá o ahí. Es como bien esto. ¿Todo bien? ¿Quién recibe el primer balón? Ataque, el otro apoya el pase. Sí. A ver, vamos. Bien, para. Ahí ya está 5 contra 5. Ahí ya está 5 contra 5. Pero podemos seguir jugando 5 contra 5. Podemos seguir jugando. Se está ahí, muy difícil que rompa por acá. Muy difícil que rompa por acá. ¿Tá? A lo mejor pasar, abrir. ¿Por qué?
porque hay que ocupar el espacio. Si alargamos más los espacios, pasamos, pasamos y subimos por abajo. Bien, pasaríamos. Bien, ahí seguimos con un concepto. Que eso hacemos en cualquier momento. De juego interior de 5 contra 5. Concepto, sea quien sea. Si corremos así, tenemos un grande, o sea, un 4 o 5. Acá un grande, un 4 o 5. Un exterior y un exterior. Bien. Llegó el balón ahí, un concepto que tenemos. Bloquear. Bloquear él. Él bloqueó. Y aquí tenés espacio para tirar. ¿Bien? Y este que hizo el bloqueo, corta. El espacio que sobró, agarra. ¿Bien? Otra vez. Todo de vuelta. Venir el grande, listo, abrí, ahí, ahí, ponerle abajo, bien, ahí, bloqueo, 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 bien. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ahora empezamos, ya sabe o qué hacer, ¿sí? Le mostré o qué hacer cuando el balón llega al interior. ¿Quién pasó a él? Quédate, quédate. ¿Balón? Él ya sabe qué hay que hacer, ¿no? Caminando, ¿pasar? Caminando, caminando. Bien. Vamos, seguir. Caminando, vamos. Vamos. No, no, para. Y ahí. Bien, corta, espacio, y ahí vamos a ver qué pasa. Bien, caminando, bien. Quédate ahí. Lo mismo, va ahí. Para allá, eso, ahí. Ya saben qué hacer. Ya saben qué hacer. Una vez más. Pasale, caminando. Pasale, vamos. Bien. Pasale, vení. Mirá que están en la misma posición. Ya saben qué hacer. Se pedí para hacer otra vez, van a hacer otra vez sin hablar nada. ¿Sabe qué hay que hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Bien, pasale. Primero, este bloqueo en la primera parte de la tarea. Primera parte. Hay un bloqueo. Se viene acá. Este, voy a hacer. Bien. Alargame el espacio. Afuera del tres puntos. Afuera del tres puntos. Si está afuera, ¿quién puede hacer la defensa en este bloqueo? Bien. En la primera parte de la tarea. Si hace eso, hay que tener lectura, enseñarlo. ¿De qué? Los dos que están involucrados con eso, él ya sabe. Se puede hacer el bloqueo. Pasa por atrás. Eso. Y pasó por atrás, te va a volver a bloquear. ¡Pum! Te va a volver. Tiro solo. Sacamos. Lectura. Pero hay que enseñar. Hay que enseñar eso. Hay que entrenar eso. No solo decir hacer, no. Entrenar. Otra vez. Ponele. Balón. Eso. Eso. Bien. Automático. Automático. Bloqueo, ¿sale? Puede ser el bloqueo. Bloqueo, volver. Bloqueo. Yo digo para mis jugadores, pero de una forma que entienden bien, hacerlo dormir. En el bloqueo, hacerlo dormir. Creo que Johnson te entendió bien, que es hacerlo dormir. Una pared, imposible pasar. Todavía más así. Más difícil todavía, pero eso pasa a todo lado. Peleo mucho con los árbitros, ¿no? En Brasil creo que
son recordistas de falta técnica. Pero después, si miren el video, a ver que tenía razón. Entonces sigo protestando. El día que protesto y no tengo razón, yo dejo de protestar. Pero el día que protesto, ve el video, mira, y después le muestro al árbitro, mira eso, ¿qué te parece? No, se movió el bloqueo. Me implicó dos errores. Uno por no apitar el falo ofensivo, y otro por me poner como falta T. Pero pasa nada. Seguimos campeón, 4 veces. Sigo protestando. Bien, vamos. Pasale. Pasale seguidor. Seguidor. Hacer el bloqueo. Bien. No, ahora pasó seguidor. Si pasó seguidor, no hay que volver. Hay que seguir bloqueando. Bien, para. La segunda parte del concepto. Primero, el bloqueo grande y pequeño. La segunda parte, el bloqueo entre pequeños. Bloqueo entre pequeños. ¿Qué va a hacer? Él va a elegir qué quiere hacer. Se vio que va a cambiar. ¡Pum! Uno va para abajo y otro va a volver. El concepto es, bloqueo para ser bloqueado, ¿sí? Este es el concepto, pero hay que leer la defensa. Se sabe que va a cambiar, ¡pum! Vuelve. Siempre, uno corta y otro vuelve a ser bloqueado. ¿Está bien? Concepto es. Eso no es sistema, eso es concepto. ¿Qué momento empezamos a hacer eso? ¿Cuál momento que empezamos a hacer eso? Cuando el balón llega a un fondo. Bien, entonces es un concepto. Cuando el balón llega en un poste bajo. Bien. Poner el balón acá. Bien, balón en poste bajo. Seguí. Paró. ¿Por dónde pasó él? ¿Qué hay que hacer? Volver. Entonces, se mete el foco ahí. Sabe que cuando pasar, yo tengo que seguir. Pero, él me regala a salir por atrás. Venimos a la ciudad. No, era solo. ¡Pum! ¿Bien? Vamos. Pasar como seguir. Vamos. Listo, muy bien. Bloquearlo, listo, bien. Bien, ahí, está bien. Este que hace el bloqueo. ¿En quién hace el bloqueo? En el defensor de quien va a salir. Entonces, no en el espacio, en el defensor. Se va por atrás, ¡pum! Ponga el bloqueo atrás. ¿Sí? Entonces, hay que ver dónde está saliendo el defensor. Balón ahí. Muchas veces este no es un tirador. Muchas veces. Entonces, recibir el balón acá. Hay que tener lectura de este jugador acá. De ver. Y, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Mauricio. Mauricio no va a tirar ese tira. Puede tener que desbote. Entonces, pero él hace muy bien de ir adentro. Todos agregan lectura, todos. ¿Piensan que logran eso del día para la noche? Imposible. Yo hace 3 años que sigo, ya está mucho mejor. Pero es con adultos. Pero es un concepto eso. No un sistema, un concepto. Concepto, diferente. ¿Sí? Vení. Un gran de abajo, 5 contra 5. Un gran abajo. Ven de abajo, el bol aquí en el 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 4,
Me encanta el 4 que puede jugar abierto. ¿Por qué? Se alarga el espacio, queda más fácil para todos. Ayer de acuerdo estaba, creo que estaba como 5 puntos, se pusieron el equipo de Argentina, a 5 puntos lo pusieron. Metió un triple Olivinha, nuestro 4, un triple. Eso ya nos salvó muchas veces. Muchas veces. Por eso, que se alarga el espacio. Bien, pasale, pasale. Bien, ¿cómo estamos ahora? Ahora tenemos dos exteriores del mismo lado del balón. Lo que hacíamos antes era que había uno solo, ¿sí? Dos. Pero ¿cómo resolvemos? El balón llega y hay dos, el segundo exterior corta. Corta. Ahora sí, bloquearlo. Isso, vení, conseguidor, bloquearlo, salí, y ahí está, empezamos todo de vuelta, vení despacio, y ahí está, así resolver, ¿está bien? Bien, una transición que usamos mucho, vení el 1, 2, 3, 2, 3, los grandes acá, los grandes acá, los dos grandes. Sale, corta, ocupação de espaço, vení, para. Quedate ali, bloqueio, aí, passe a 4, passe, isso, vai abaixo, passe, e aqui, creio que muito equipe faz isso, corte, mas agora quando corta, va a meter un bloqueo al 5, vení por abajo. Pase. Pase. Y ahí, paró. En principio un sistema, como un sistema más llegado en la transición. Nosotros llamamos bajo. Oye, equipo de Perú, voy a apuntar. Llamamos bajo, vamos a jugar el poste bajo. Voy a apuntar eso. Mario, ahí. Bajo, va a llegar el balón ahí. Y acá empezamos el sistema. El sistema no, disculpe, el concepto. Empezamos con un concepto de llegada de contraataque, de transición, perdón, de transición. Transición, bloqueo, reverso del balón, corte, pum, para meter el poste bajo. ¿Está bien? Y ahí activamos el concepto. ¿Está bien? 4, 5, 4, 5. Acá 2-3, 2-3, 1. 1 acá con el balón. 2-3, 2-3. ¿Con quién quiero jugar en el poste bajo? ¿Con quién quiere jugar en el poste bajo? ¿Con él? Bien. ¿Tiene un bloqueo? ¿Hacer el bloqueo? Backpick, backpick, backpick. ¿Qué va a quedar? Backpick, listo. Por abajo. Listo. Pasar él. Pasar él. Para. Se acabó el movimiento, se acabó la jugada. Empezamos con una jugada. Los dos grandes arriba, un bloqueo, backpick, balón interior. Se acabó la jugada. Y ahora empieza el concepto. Vamos. Pum. Vamos. Pum. Pum. Bien. Ahí está. Bien. Bien, bien, bien. Muy bien. Esta es la idea que queremos jugar en el poste bajo. ¿Está bien? La idea es que queremos jugar en el poste bajo. Hacemos eso. ¿Ah? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Quería alguna pregunta? ¿Tenía alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sí. Recibí el balón y te presionan, corta o pasa y seguí jugando. O
Olivia, la mayoría de la vez la meta. Pero sí, ayer estaba un poco, pero nos dio mucha cosa. Siempre, siempre lo juego con él. Hay dos maneras de jugar con una posición 4. Si es un 4 tirador, lo pone abierto. A mí me gusta más. Si no es un 4 tirador, le juega bajo, con un 5 y el 5 la línea de tiro libre. Pero se achica el espacio. A mí me gusta más que se agrede el espacio, que se pueda tener más espacio. Por eso yo digo, Olivia, primero, si estamos poniendo a vos abierto, ¿no? Abierto, tener tiro, y no tira, ¿de qué sirve estar en la cancha? Vení al banco. ¿Sí? Entonces, esa creo que ayuda a la toma de decisión. Algunas cosas, el entrenador es el que va. Y si tira una, yo hablo para él, Olivia, si tiró una solo, no la metió, bien. Dos, si no dudó que recibió el balón y tiró, porque tenía que tirar en el momento justo, no tiene problema, el problema es mío. Si está en la cancha, hay que hacer eso. Y ahí el problema del entrenador. Ahí hay que trabajar con la cabeza también. Porque si pide para el jugador que tire, si falla un tiro y lo saca, está muerto. Ahí pone la toma de decisiones, ya no sabe qué va a hacer. Me pide para tirar, yo tiro, pero fallo y salgo. Entonces no voy a tirar, porque no quiere salir. ¿Entiendes? Entonces, hay algunas cosas que el entrenador hay que ayudar. La defensa de pick and roll. Mira, vamos a hacer un step. Ayuda al lado opuesto. ¿Quién puede tirar eso? ¿Quién puede? El lado opuesto. Se tira, el problema mío. Se acabó. Pero hacerlo. Se mete el balón ahí, el problema mío. La estrategia. Yo hablo para el jugador. Si hay que equivocar, equivoque por la estrategia, no por la ejecución. Porque la ejecución es tarea del jugador. La estrategia es tarea del entrenador. Se equivoca por la estrategia. O sea, ¿quién falló hoy? ¿Quién falló? La estrategia. Bien, seguimos haciendo. Otra vez. ¡Pum! Triple. La estrategia. Se corta el grande recibe el balón, pum, dunkea. ¿Quién falló? La ejecución, porque tenía que ver la ayuda al banco. Yo puedo cambiar la estrategia. Le hablo para el jugador, mira, se pasa eso, se perdimos porque la estrategia está mala, yo soy el primero a salir del vestuario, perdimos, culpa mía, sin problema. Los jugadores hicieron todo lo que tenía que hacer, que lo pedí. Se acabó. Ayuda muchísimo eso la toma de decisiones, porque tiene confianza para hacer. Hay un tema que hablo mucho en mis charlas, que no es el caso ahora, pero cuando voy a empleas, cuando voy a hablar con entrenadores, solo con entrenadores de una otra parte, de coach prácticamente, es... Yo creo mucho que el entrenador hace una gestión de personas. El entrenador hay que ser un gestor, ¿entiendes? Gestor, una gestión, gestión de personas. Porque nada más es el entrenador de que un vendedor que vende la idea. El entrenador no puede hacer nada. ¿Quién hace eso? Los jugadores. Pero los jugadores hay que hacer lo que quiere vos. Imagina qué locura. Por eso nosotros somos todos locos. Porque tenemos que hacerlo, vender la idea al jugador. Entonces tenemos que pasar confianza en eso. Y la gestión de personas no solo jugador, pero también con el cuerpo técnico. Rodrigo es mi ayudante. Hace tiempo que está conmigo, estuvo conmigo en la selección sub-19 del Mundial, de Letonia, y después estaba en otro club, en Uberlandia, y después cuando fui a Flamengo el primer año, quiso quedar en Uberlandia. Pregunta después a él qué pasó, perdió la final. Salimos campeón. Él quiso venir ahí a Flamengo. No, Rodrigo, vení con nosotros. Va a ser campeón, vení. Quiso venir y después tres veces más salió campeón. Bien, Rodrigo. Esta es una buena toma de decisión. Esta es una buena toma de decisión. Esta es una gestión de personas también, porque tengo que hacer con que lo que trabaje él sea para la gestión de nosotros, todo el equipo.
Muchas veces el jugador habla con él, conmigo no, pero con él siempre. El jugador tiene más y habla con él. Y él sabe cómo va a hablar conmigo, porque piensa lo que es mejor para el equipo. El preparador físico que va a venir, pero quedó haciendo el scout para el partido de la noche. También. Imagina, ¿quién tiene equipo? Mucho tiempo queda los jugadores con el preparador físico y con el fisioterapeuta. Mucho tiempo. El entrenador va a la cancha, pero se va a hacer pesas, está el preparador físico. Cuando va a la cancha, está el preparador físico. El entrenador está solo en la cancha. Entonces, mucho está el jugador con el preparador físico. El preparador físico, ¿qué pasa ahí? Bien, está molesto. Ayer jugó poco, está molesto. Mira, José, creo que juego ahí con Marquinhos porque está un poco molesto del partido ayer. Bien, bien. Entrenamos después. Marco, ¿cómo estamos? Bien. Ah, bien. No, charla un poco. ¿Qué pasó? ¿Qué te pareció? Así, sí. Así. Yo creo eso. Hasta que no logre la cosa, yo sigo creyendo en eso. De que la gestión de personas es lo que puede hacer. ¿Te crees que estamos con el mismo equipo de 2012 que llegué a Flamengo hasta ahora? No. Todos los años se cambia el equipo. ¿Por qué? Por un tema económico, que cuando sale campeón, el curso del jugador se va arriba. Muchas veces el club no se puede mantener eso. Me quedo contento porque sale la Provítola y va a jugar en Europa. Sale, y ahora está en Estados Unidos. Sale Felicio, que hasta jugaba poco con nosotros, pero estaba con nosotros en un proceso de 2 años, y se fue a Chicago Bulls. Bien. Y bueno, cuando voy a Chicago voy a casa de él. Puede tener un lugar ahí para ver. Y sale Mejinci ahora, que quedó con nosotros tres años. Y se va a Argentina a San Lorenzo para salir campeón. Y así va a ser. A mí, estuvo en Paulistano, donde trabajé 16 años con formativa. Trabajé con la formativa de la escuela de deporte hasta los adultos. 16 años me quedé en Paulistano, donde tuvo un jugador que hoy me quedo contento por estar mirando el jugar. Que cuando entré en el club, tenía 8 años y empezamos a trabajar con la escuela de deporte. Mira, creo que tiene capacidad, vamos a seguir. Y después dirigí en sub-16, sub-14, sub-16, sub-18. La primera oportunidad que tuve de adulto fue el equipo de Paulistano que dirigía. Y después la selección, cuando fui, fue la misma época que fue. Y hoy juega en Los Angeles Lakers, que es Marcelinho Huertas. Una casualidad. Bueno, eso me queda contento más que el dinero. No que el dinero no sea importante. Pero eso cuando veo y cuando termino un partido, mira, ¿viste el partido? ¿Qué te pareció? Listo, malo, no juego, no cambio de... No puedo entrar un minuto. Bien, pero mira, tranquilo, tiene paciencia. Esas son las cosas que para el entrenador le dan un poco de motivación para seguir trabajando. Eso es la gestión de personas. Bien. ¿Alguna cosa más sobre los chicos? Sobre... ¿O Marquinho se hacía sus propios espacios? Me preguntó, ¿todos escucharon? No, ¿eh? Me dijo que ayer parecía que el equipo jugaba para Marquinho o que Marquinho creaba el propio espacio. Una buena observación. Creo que Marquinho era un protagonista del equipo y el equipo sabe eso. Creo que sabe usarlo muy bien. Empezate, no creo que eso sea un problema. Marquinho es un jugador que tiene la capacidad de generar espacio también para él. Hay muchos movimientos que ponemos para que reciba el balón y juegue uno contra uno o pick and roll. O puede jugar en el poste bajo. Marquinhos es un jugador que para mí es un talento. Tuvo la oportunidad de jugar en la NBA, tuvo en Europa. Es un jugador de protagonismo, fue el mejor jugador de la liga pasada de Brasil. Entonces hay que aprovechar eso. Estamos empezando a entrenar con los chicos, todo, que hay muchos jugadores jóvenes que están
Con nosotros son 7 jugadores sub-22, sub-19 que están con nosotros, 5 jugadores adultos solo. Entonces, él genera el propio espacio, fue que me habló ahora. O hay movimientos que son para él jugar. Lo más importante es que todos sepan de eso. Como hay movimientos para que Marcelinho salga para tirar. Que lo hace muy bien, muchísimo bien. Con 40 y pico años, muy bien. Ojalá siga así, hasta los 50. Que la meta. Pero eso es importante, que todos sepan lo que quiere hacer. Hay momentos que Marquinhos va a pegar el balón y va a jugar. Hay momentos que Ronald Ramón, el base de ayer, que va a jugar. Pero que todos sepan de eso, que creen que tenga espacio para que pueda hacer eso. Que después que tirar pueda ir al rebote. Entonces creo que es muy importante que todo el equipo sepa eso. Y él sepa también de la capacidad que tiene y sabe la toma de decisión, si va a jugar o va a ser jugado. Tuvo un momento ayer, viste que Marcelinho comenzó pum, 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 y pasó, yo creo que 3 pases increíbles. Un pase así, un pase de fa, increíble. Porque sabe él, está preparado de que la defensa va a ser muy fuerte con él. Muy fuerte con él. Entonces, ¿qué va a hacer? Pasar, creo que es uno de los líderes de la asistencia del equipo en el torneo de Brasil. Y de triple ni hablar. Y es un jugador que viene del banco. Está jugando ahí porque el año pasado, una anécdota también, ganó un premio, Marcelinho, de la Liga. Tuvo la premiación de la Liga, el mejor jugador, tal. Y ganó un premio Marcelinho. Y después que terminó, hablé de Marcelinho. Hablé a mí de este premio porque este premio, aparte importante, es. Ganó como el mejor sexto hombre. Salí del banco y rompí el partido. Entonces, pero salí del banco. Pero sabía que cuando entraba tenía que jugar lo mismo. Y ganó, creo que un premio que jamás pensaba en ganar como sexto hombre. Sexto hombre, o sea, el jugador como Marcelinho jamás pensaba que no, voy a empezar en el banco. Empezó en el banco, pero sabe que va a tener mucha productividad para el equipo. Creo que eso es importante, esto creo que es el papel del entrenador también, de saber poner, mira, va a ser importante jugando así, y va a tener protagonismo jugando así, y todos saben eso. ¿Alguna cosa más? Bien, chicos, vení. Quería un aplauso para los chicos. Si no fuera él, esto es imposible de hacer, imposible. Ellos son la persona más importante que tenemos para nuestro trabajo. Sin ellos no podemos trabajar. Ellos y nosotros también, creo que van solo a correr, ¿no? Pero quería agradecer mucho a Rodrigo, que vino a ayudarme, que ya sabe, está conmigo hace años. Para mí es, tiene un lado profesional, pero más que eso, para mí es más que un amigo, ya se tornó un hermano. Que nuestra familia está siempre juntas, creo que hablamos de muchas cosas. Que eso se, así como Diego, la Rayana también, que es de la comunicación de Flamengo, que siempre está con nosotros. Tuvo un tiempo ausente ahí, pero por un buen motivo, que fue por el hijo que tuvo. Ahora está de vuelta con nosotros y me quedo muy contento también por estar acá. Seguir con nosotros, seguir ahí con nuestro trabajo. Desear a todos que puedan tener éxitos. Me gusta mucho esta palabra, éxito. En Brasil hablamos suceso. Suceso. Pero me gusta mucho más de éxito. Es una palabra fuerte. Que no es poca cosa, No es poca cosa. Tener éxito es mucho trabajo. Por eso me gusta mucho desear éxito. Éxitos, deseo éxitos, espero tener contribuido un poco y dar un poco de la experiencia que tuvo con Flamengo como entrenador de la selección también. Tuve entrenadores que aprendí muchísimo,
les deseo lo mejor a todos, agradecer mucho a José Arocha que estuvo ahí ¿no? invitando para venir a esta ciudad a participar de este gran torneo con el equipo de ACB, con el equipo de Bahía Blanca, con el equipo de Perú que está siendo muy competitivo. A nosotros nos sirvió mucho estar acá charlando, creo que es para mí un placer. A Mario que ya conozco hace tiempo, de la selección también que estuvo siguiendo a nosotros en Brasil. Creo que por eso estamos acá también, porque Mario ya nos conocía hace tiempo que nos había invitado para venir. Agradecer mucho por ustedes, por desear, escuchar y aprender. Yo hablo mucho de que escuchar es una cosa importante para poder aprender. Porque se aprende o qué hacer y también o qué no hacer. Eso es importante. Muchas veces escuchan, no, eso no voy a hacer. Pero hay que escuchar para saber en la toma de decisión. ¿Voy a hacer o no voy a hacer? Les deseo éxito. Muchas gracias por escucharme, por la paciencia.